Hello, Miss. Good evening. How are you, Miss? Hello, teacher. I good. Nice. That's good. That's good. How was work? ¿Cómo estuvo el trabajo? So-so. So-so. Why, Miss? No. Work is hard, right? Difícil, right? I feel you, Miss. I feel you. Hello, Mr. Good evening. Hello, good evening, Giovanni. How are you? Hello, good evening. How are you, Mr.? I'm fine. Great, that's good. Just give me one second. Voy a conectar esto. Hello, Mr. Braulio. How are you, Mr.? Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you, Mr.? Good. Bad. Good. I'm fine. Fine. Okay. I'm fine. Okay, great. ¿Y el cafecito? Ah, pues limonada toca hoy. Yes, you told me que limonada será today. Okay. Yes. No problem, you said that's good. Healthy, hoy saludable, ¿verdad? Hay que ser healthy. Nice, nice. Yes. Nice, nice. How are you, teacher? I'm good. Yes, I'm good. Ready, yes, ready to continue yes, with the class. Lista, lista. Okay. Mm-hmm. Just give me one second, un segundo, solo quiero chequear un poco de platform, porque no hemos visto platform. La plataforma, chicos, please, please, mañana, si mañana terminamos la unidad 3 y ya nos falta poco para terminar la unidad, la sección 3. Y de ahí ya para el, por lo menos el día viernes tenemos que haber terminado la sección 4. Igual en el grupo ya le voy a mandar un mensaje para que la veamos trabajando. Hello, Miss Karen. Welcome. Hello. Good evening. Good evening, Miss. How are you? Very good, teacher. Nice. Very good. Okay. So, como les iba diciendo, sí, para el día viernes tenemos que haber terminado la sección 4. Porque ya el otro martes terminamos este módulo 2. Entonces, y también vea, bueno, yo creo que todos ya sé, hoy sí ya estamos inscritos, creo yo, para el siguiente. And so, yes. Y el martes, teacher, incluyendo los días que nos falta reponer. Sí, solo sería un día reponer, que sería el 16, fue el único. De ahí los otros días, tal vez, yo sé que el fin de semana, la semana pasada, ¿se acuerda que hubo unos días libres para las otras escuelas? Pero nosotros no. Ajá, entonces eso no, solo es el 16 que tendríamos que reponer. Porque el 15 se reponía el octubre 3, entonces 16 sería octubre 4. Entonces no es como que nos vamos a atrasar ni nada por el estilo. De igual manera, yo en la asistencia cabal tengo ahí la fecha para los días. Entonces, ahí pues no sería, como te explico, no sería tanto el problema. Porque ahí se mira que, uy, un segundo. Cabal, ahí pusieron reprogramación que sería octubre 4. Uh-huh. Entonces no perdemos ningún día. De igual manera, pues no solo yo tomo asistencia, sino que alguien más, pues cómo se llama, lleva, vea, ahí va contando los días. No es que uno crea, with INSAFOR, sí se toma todo en cuenta, ¿ok? No se pierde ningún minuto ni nada, ¿ok? No hay problema, Miss Karen. Ahorita acabo de ver el mensaje. Lo siento, no lo había visto. No se preocupe. Solo me avisa. ¿Cuándo? Gracias, Ok. Gracias. Uh-huh. Dígame, mister. Teacher, ¿cómo es la información acerca de la beca? La de que mandaron hoy en la mañana. Sí. Dice, financiada por INSAFOR, para los que puedan participar sus familias y amigos.
Debe de tener, permítame. Vaya, les recomiendo que igual envíen un mensaje ahí al grupo de Hello Flor Carolina, welcome. Hi. Le recomiendo que manden good evening. Manden un mensaje y el número que les dejó Miss Fabiola, porque ella les va a dar un poco más de información acerca de estos cursos, ya que no estoy segura si les van a pedir que sí estén laborando o que tengan seguro, ¿ok? Porque eso, yo me imagino que eso es el requisito que ustedes les están pidiendo, ¿ve? Con Insafor, así es, básicamente. Entonces, sí, eso así es, mister. Pero escriba lo más pronto posible, porque esto es para que inicie, no sé si la otra semana o la siguiente, porque ahora empezaron unos, entonces así, entre más pronto soliciten la información, pues más rápido inicia. Ok, permítame. ¿Y beca acerca de qué estudio es? De inglés, pero siempre hay de otras ramas. Por ejemplo, hay de Excel, hay de, quiero ver qué otra cosa hay. Creo que hay uno de software. Ellos, cuando ellos publiquen, les voy a avisar, porque a veces hay de otras cosas, no solo de inglés. Hello, Mr. Will. Hola, hola. Ah, vine bueno. Hablando ahí, estaba hablando de que habían mandado que si metíamos aquí más, pero es una cosa. Sí, es que siempre es financiado por Insafor, ¿vea? Recuerden que financiadas por Insafor es que ustedes tienen que estar, tal vez, creo que laborando no tanto, pero sí que tengan seguro, ¿ok? Sí, porque todos aquí creo que tienen seguro, ¿vea? Seguro de IS, obviamente. ¿Ah? Ah, sí, seguro, sí, seguro otra cosa. Sí, seguro de otra cosa tenemos, pero todos creo yo, de tarjeta, no, I'm just kidding. No, pero de seguro. Entonces, ahí es que eso es que tiene que tener. Porque recuerden que, por ejemplo, tienen afiliado a alguien más, entonces ahí pueden preguntar. Por eso Miss Fabiola les mandó el número de ¿cómo se llama? Creo que es de ella. Si desean ahí ingresar, tiene que estar la orden. Sí, que tiene que estar laborando. Esa persona sí tiene que estar laborando. Si desean decirle a algún amigo, conocido, vea. Pueden hacerlo así. Solo ellos pueden hacerlo. Y que estén con el seguro, más que todo. Ese es el requisito. Y, yes. Y disponibilidad, ¿verdad? Para aprender un nuevo idioma. Hello, Stephanie. Hello, Metzi. Metzi, wow. Y ese nuevo look. Oh, my goodness. Nice. Hello, nice. Gracias. No hay problema, ¿qué dijo Will? No le escuché. Tenemos compañeros nuevos, dije yo, como en la onda de... La Metzi. La Metzi, yeah. Hello, Mr. Luis. Hello. Hello, good evening. No. Hello, good evening. How are you, mister? a little bit late. No, don't worry. We were talking about the course. Estábamos hablando acerca del curso, porque así los estábamos esperando. No se preocupen, okay? You're good. You're fine. Okay. Hello, Stephanie Andrade. Hello, miss. Miss en el teléfono. No me escucha. Hello. Hello, how are you, miss? I'm fine. Great, that's good, good, good. Okay, hoy sí vamos a empezar, okay? Let's start with this class today. And it is English for Board Program Basic Model Number 2. My name, one more time, is Lizette Rosemary Alvarado Martinez. And today it is Monday, September 26, 2022. Vamos a continuar con la clase del día de ahora. Hoy es Monday, September 26, and 2022. Today we are going to continue with unit number 3. El día de ahora vamos a continuar con la unidad número 3, that is schedule events at the workplace. Today, basically, we are going to review present continuous for temporary situations, okay? Vamos a repasar el presente progresivo, pero ahora nos vamos a meter un poco, la vez pasada estuvimos estudiando el presente progresivo, pero para el futuro, ¿verdad? Ahora nos vamos a
a meter un poco más acerca de las situaciones temporales, ¿ok? Situaciones que están sucediendo ahorita o situaciones que tienen un periodo largo de duración. So yes, to start, it's called this activity, guess the verb. How is this verb, this activity, sorry, ¿cómo es esta actividad? Vamos a ver un pequeño video, ok, y ustedes me van a decir qué está sucediendo en este video. Permítame, un segundo. Un segundo, lo vamos a poner desde el inicio. Ok, es que está. Es present continuous game. No lo vamos a poder escuchar, pero what is she doing? ¿Qué está haciendo? She is. Dancing. Yeah, dancing. She's dancing. Very good. Amazing. Mm-hmm. She's dancing. Ok, let's see. Next one. What are they doing? She is playing. They are playing. They are playing video games. They are. Yes, very good. They are playing. Okay, okay, aparece. They are playing video games, right? But no problem. Yo lo veía como que watch TV, lo vi, pero no veo que están jugando. Puede ser. They are watching TV, ¿verdad? Puede ser. What is he doing? He is eating. Pollo campero. Ajá, he is eating pollo campero. Okay, very good. Comen en Harry Potter eso. Sí, mister, no la ha visto. Se come, ahí está el pollo. Así exactamente lo sale haciendo run. Ron Weasley, yes. Let's see, next one. What is she doing? She is. Ay, me dieron ganas de dormir. No. Oh. She is sleeping. Oh, she. Ay, ya me oigo roncando. No. Okay, she is sleeping, very good. Sleeping. What is he doing? Let's see. He is cooking. Yes, very good, very good. He is cooking. Let's see. Next one. What are they doing? They are talking. They are smiling. Laughing. Talking. Okay. Laughing. Aha. They are laughing. Let's see. Yes. Very good. Alguien dijo por ahí laughing. Laughing. Es reír, teacher. Es reírse, sí. O carcajeándose, como decimos nosotros. Los salvadoreños decimos carcajeándose. Entonces eso es laughing, que se dice como con F, pero se escribe con G y con, ajá, y con GH. Así estaba aquel día usted, teacher. Ajá, exacto. Radon Tucker. Ay, ya. Y que para el Antonio. No sé por qué me sale el Antonio. Yes, but yes, it was that. They are laughing. Very good. Okay, let's see. Next one. What is she doing? She is running. Ah, very good. Y los, the other ones, what do you think? Ajá, y los demás, what do you think? She is flying. Uh-huh, very good. She is running. Okay, she is running. She is playing. Let's see. Let's see. Yeah, very good, everybody. She is running. Okay, let's see. Next one. Okay, what is he doing? He is
walking. Walking. Okay. Yes. He is walking. Okay, what is it doing? ¿Qué está haciendo? It's drinking water. Okay, it is drinking water. Anything else? Any other ideas? It is, It is? ¿Qué es lo que está haciendo? Drinking water? Exactly. It is drinking water, basically, yeah. Let's see, this one, what are they doing? They are talking. Oh, very good idea. What about the other ones? ¿Qué creen los demás que están haciendo? Chewing candies. Okay, chewing candies. Está masticando dulces. Any other ideas? ¿Alguna otra idea, chicas? They are... Okay, let's try it. Let's see if they're... Yeah, they are talking. Yes, yes. Very good. Talking es conversando, teacher. Yes, hablando. Hablando. They are talking. Okay, this one. What is he doing? He is watch TV. He is watching TV. Yes, very good. He is watching TV. Amazing. Thank you. Watching. Great job. Okay, let's continue with the next activity. Okay, so that was a little bit about practicing present continuous, but today we are going to do another review. Eso era un poco para practicar el presente progresivo, pero ahora vamos a hacer otro repaso, okay, para que nos quede súper claro el tema para ocasiones, como les decía, para hablar de situaciones temporales. Now, in the next activity that I have, it's a little bit of a memory game. Tengo un poco de unas tarjetitas, así como ya lo hemos hecho en veces, en ocasiones anteriores, okay? Hello, Mr. Ever, how are you? Welcome. Hello, Miss. Good evening. Good evening. How are you, Mr.? I'm good. Nice, mister. Give me one second. Okay, that's good, mister. Vaya, ¿qué vamos a hacer ahorita? Les voy a mostrar por ahí ciertas tarjetitas. Todos debemos de participar. Hello, Miss Idalia, no la había visto. Vamos a participar ahí diciendo, varios no los escuché hablar ahorita. Voy a llamarles. Algunos me pidieron permiso para comer, that's okay. Pero solo vamos a ponernos ahí un ratito de oyente, pa. Un segundo. Pero si no me dicen, yo pienso que están ahí. Ok, no problem, Missy Dalia. Thank you for letting me know. Gracias por avisarme. Vamos a ver. Mr. Braulio. Which ones do you want? ¿Cuáles quiere utilizar usted primero, Mr. Braulio? Vamos a ver. C1. ¿Y qué otro? No sé si puedo hacerlo más grande. Ay, que no sé por qué se me sale. Sí, es que casi no se ven las letras. Ajá, so I'm sorry, mister. C1. A1. But good job. Good. Thank you for trying. Let's see, Miss Carolina. B3. A5.
Yes, wow. What is the verb, Miss? Can you repeat it, Miss Carolina? Buenas noches. Hello, Mr. Wilber. Uh-huh. Listen. Listen. Yeah, very good. Thank you. Let's go now with Mr. Ever. Tell me, Mr. C4. C4, uh-huh. A3. Oh no, Mr. Per, good try. Let's see now, Mr. Floor, Miss Floor, sorry. A1. A4. No, but good try. Mr. Wilber Beltran, yes, tell me, mister. Before before you say, right? Eight seven. Yes, what is the verb, mister? Drink. Okay, drink. Very good. Let's see next one. It would be, vamos a ver, por ahí. Mr. Luis. A3. Okay, A3. A1, okay. Wow, what was the verb? Sing. Yes, thank you. Very good. Let's see, next one. Stephanie Andrade, tell me, miss. B6. Okay, B6, uh-huh, and? C1. Oh, no, miss, but thank you for trying. Very good try, though. Let's see, Mr. Will, tell me. Sería B7. Ajá, B7. Ay, Dios mío. C2. C2. Oh, no. Good try. Let's see, Mr. Giovanni. A4. A4. Ooh, mister. B7. Okay, let's see. Yes, what's the verb? Eat. Eat, yes, thank you. Yes, Miss Carolina, tell me. C2. C2, yeah. C1. C1, let's see. Yes, very good, Miss. What is the verb? Jump. Yes, thank you. Let's see, next one sería, next volunteers, ahora voluntarios, por favor, that want to participate, so we can find the other word. Uh-huh. Yes, Mr. Weber Bertrand, tell me. C4. Uh-huh, C4. C6. Okay, C6. No, but thank you for trying, Mr. Wilber Beltran. Let's go, Mr. Giovanni. Tell me. A6. Okay. B6. B6, let's see. Yeah, what's the verb? Sleep. Yeah, thank you. Mr. Ever, let's go. Tell me. C6. Okay. C4. C4. No, but thank you for trying. Another volunteer? Yes, Mr. Wilber Beltran, tell me. B5. B5. Okay. B2. B2.
Oh no. Volunteer, another volunteer, please. Voluntarios. Oh, okay. I have Wilber Beltran. One more time. C4. Okay. B2. Yes, what's the verb? One more time. Talk. Yes, thank you. Let's see next one. Mr. Brawley, okay, tell me, mister. A2? Yeah. C6. No. Thank you for trying. Let's see, Mr. Ever, just tell me. B1? B1, uh-huh. B5. Yes, what's the verb? Right. Yes, thank you. Let's see, next one. Volunteer. Girls, where are the girl powers? Hello, Miss Carolina. ¿Dónde están las demás chicas? Please help me. Okay, Carolina. I'm sorry. A2. C3. Yeah, what's the verb, Miss Flor? Look. Yeah. Y vi por ahí a Carolina Tatiana, parece que quería participar, o era Flor. Ah, no, Carolina, sí. Tell me, miss. Bueno. No importa. C5. Ajá. C6. Ajá, what's the verb? Work. Exactly. Thank you. You did an amazing job, everybody. Thank you for doing it. Now we have practiced verbs and present progressive. Right now, I am going to pass attendance section. Voy a pasar la sección de asistencia, más bien. Please say presente. Un segundo. Okay. Braulio Enrique. Present. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Flor Carolina. Presente. Karen Jasmine. Presente. Lorena Idalia. Presente, Mitch. Luis Alonso. Presente. Messi Sofía. Presente, Mitch. Rebeca del Carmen. Oh, no. Stephanie Arias. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Xiomara Yamilet. Good evening, presente. Good evening, Miss. Giovanni Antonio. Presente. Very good, everybody. Thank you. Thank you, thank you. Okay, now, so far, we have any questions, doubts, comments? Al momento, ¿tenemos alguna duda o pregunta, chicos? So we are good. Bueno, al principio lo que estaban hablando era el curso, pero como les dije, es recomendable que escriban al número que les envió la Miss Fabiola para que ahí pues les puedan aclarar cualquier duda, ¿ok? Let's go with the class for today, ¿ok? Vamos con la clase del día de ahora. Y como les dije, vamos a hacer un pequeño repaso con el Present Progressive, ¿ok? Para hablar sobre situaciones que están sucediendo en este mismo momento. So today we are going to move a little bit. So ahora nos vamos a levantar un poquito, igual que hicimos la semana pasada. Okay, so yes. So let's start with the class, okay? And the activity for the class, I'm sorry. The activity for the class, it would be, as I told you, present progressive. Just give me one second. There you have it. So present progressive, okay? As you know, for what do we use it? ¿Para qué lo utilizamos? La clase pasada les dije un poco acerca de eso. La semana pasada les dije un poco acerca de eso. ¿Para qué se utilizaba? Para decir cosas que se están haciendo en el momento. Ok, ¿para qué más? Y para cosas futuras. Cosas futuras. Ajá, ¿qué más?
¿Qué se utiliza con el present progressive? What do we use? Gerundios. Ajá, gerunds. Anything else? Anything else that we use with the present progressive? Verb to be. Ah, verb to be. Very good job. Thank you. Yeah. Okay, so let's continue. And as I told you, present progressive, it describes something that is happening right now as well. Okay, también el presente progresivo, aparte de utilizarlo para el futuro, lo vamos a utilizar para describir cosas que están sucediendo en este preciso momento. Okay, y como dice ahí, for example, now at the moment. Y acá tenemos alguna pequeña explicación con un como pequeño ¿qué? Esquema, diagrama, I don't know what's the name exactly for this. Aquí tenemos el pasado y de ahí en el presente, ahí es donde utilizamos el presente progresivo, ¿verdad? Porque sucede por un periodo de tiempo, un pequeño espacio y a veces puede continuar en el futuro, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo. Can you help me to read the example, please? Hello, Diana. Quiero ver quién más entró después. Ah, mi Rebeca, hello. Okay, help me to read the sentence, please, Miss Xiomara. La oración que está por acá, please. Miss Xiomara, are you there? Hello. Okay, Wilber Beltran, tell me. ¿Cuál íbamos a leer? La que está en cuadrito, he's. He's speaking English. He's speaking English, okay. And here we have some more examples, y aquí tenemos más ejemplos. Can you help me to read the examples, please, Mr. Will? Bueno, en pasado, ¿verdad? ¿En pasado? ¿Cómo? No, es que estoy leyendo lo del pasado. No, here. Eso que está acá, Tomás. Perdón, no había sido. Ah, Tomás, this eating Claudia. He is eating right now. Yes. Solo era leer, mister, but thank you very much. Just that. Okay, so as you can see here, como pueden ver, aquí están unos ejemplos de cosas que pues pueden estar sucediendo. Bueno, en este caso, he is speaking English right now, es algo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Otros ejemplos, Tomás is visiting Claudio, tal vez, ¿verdad? Tomás está visitando alguna amiga, so, yeah. Vamos a ver. So, now, another use for the present progressive, otro uso para el presente progresivo, is to describe something that is happening in the extended present. Espérenme que eso lo voy a cambiar el color porque no me gusta, muy fluorescente. Nos va a dañar los ojos. O sea, mira lo de blanco. So wait a second. Uy, no. Okay, there. Uy, sí, un segundo. Entonces, el presente progresivo dice acá también que es to describe something that is happening in the instant present time, ¿ok? También el presente progresivo es utilizado para describir algo que está pasando en un tiempo presente extendido, ¿ok? Porque miren, por acá tienen otra pequeña descripción. Here we have, miren, el presente, vean. Pero sucede por un periodo de tiempo, como por ejemplo, aquí está la oración. I'm sorry. She's studying. Digamos que empezó a estudiar a las 10, pero va a terminar, o por ejemplo, ustedes, vean, empezaron a estudiar a las 8 de la noche, pero vamos a continuar hasta las 10 de la noche. Okay, so it's something that is happening at the moment that we are talking, que estamos hablando. Y aquí están otros ejemplos. Can you help me to read, please, these examples? Mr. Braulio, help me to read those examples, please. Examples? Uh-huh. We are. We are. Uh-huh. Studying. Uh-huh.
USA. US. Ajá, customs. Customs. Ajá. This month. Yeah, very good. And next one. Laura is teaching in France this year. Yes, very good. Excellent, thank you. Okay, so these are, as you can see, estos son ejemplos de situaciones que están sucediendo por un periodo de tiempo. Vamos a ver, el siguiente, it's about the rules. Este es un poco acerca de las reglas, vea. Do you remember some rules? ¿Se acuerdan de algunas reglas de cómo agregar la ING al verbo? ¿Me podría mencionar una de ellas? Raise your hand to talk, please. Levanten la mano para hablar. ¿Para quién? ¿Para voluntarios? Ok, Miss Carolina Tatiana, tell me. Después Mr. Brawley. Ah, no. La primera. ¿Huh? La primera es que se le agrega S a la mayoría de verbos. La S. Perdón. Ajá, la mayoría de los verbos. Ajá. Y la otra es que si el verbo termina en E, se elimina la E y se agrega ING. Exactly. Can you give me an example? ¿Me podría dar un ejemplo, por favor? Por ejemplo, del primero o del segundo. Lo que tú, del primero, vaya, del primero, el que el primero que solo. No sé. Drink, por ejemplo, play. Drink. Ah, ok. ¿Cuál? Play sería playing. Yes, very. Y en segundo decimos smile, smiling. Yes, very good, Miss. Thank you. Exactly. Y cabal, vea lo que la Miss decía. Vea, la primera regla acá, aquí nos aparece un poco diferente, pero es lo mismo que hemos estado estudiando. Cuando el verbo termina en E, eliminamos esa E, ok, y agregamos ING, ok. Por favor, todos presten atención porque después vamos a hacer oraciones una vez más. Igual, take, por ejemplo, termina en E, entonces eliminamos esa E y le agregamos ING, taking. La segunda, bueno, esta era como la tercera regla que yo tenía por ahí, era que si el verbo termina en consonante, vocal y consonante, vamos a duplicar la última consonante. Por ejemplo, stop era stopping. Run era running. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenemos consonante, quiero decir vocal, consonante. Wait a second. And for example here, digamos que acá tenemos have. ¿Cuál sería el gerundio para have? Everybody? Having. Yes, having. Make. Making. Yeah. Y si tengo. Wait. Take just a right. Ya no me acuerdo. Take just está porque está ahí. Made. Make. Smile. Aunque esa ya la tenían, pero smile. Smiling. Ajá, smiling. Wey. Ya no me acuerdo de un verbo con E o magunes. Live. Ah, live. Ajá, sería. Living. Living. Like. Liking. Ajá, liking. Hate. Hating. Hating. Just those. Let's see just those. Okay, very good. Skate. Este. Yes. Ah, okay. What will be? Skating. Skating. Very good. Thank you. Thank you. Okay. So that will be the first one, right? Now here, ahora vamos con la siguiente regla. Cuando tenemos verbos que terminan en consonante, vocal consonante, por ejemplo, stop, ahí tenemos stopping, run, running, swim, ¿cuál sería? Swimming. Swimming, ok. ¿Qué pasa con, wait, plan? Plan. Planning. Yes, planning.
What about, let me see. I'm thinking some words, but. Cat. Huh? Cat. That. How do you? C-U-T. Tal. C-U-T. C-U. Pero cat, va, esa palabra, mister. Ajá, no. Cut, pues. Ah. C-U-T. Cut. Bueno, tenemos primero sit. Sit también es tomado como uno. Vamos a ver, ¿y cuál sería? Sit. Sitting. Sitting. Ajá, sitting, vea, duplicando. Cut, como dijo el I'm sorry, mister. Cutting. Cutting, very good. Okay, y many more. Ya les voy a mandar. Bueno, vamos a hacer una práctica, permítame. Vamos a terminar las reglas so we can, yeah. And the next one, the third rule. Y la tercera regla, recordemos que cuando tenemos verbos que terminan en IE, vamos a cambiar esa IE o IE for a Y, por una Y, y después vamos a agregar ING. Por ejemplo, aquí tenemos lie, sería lying, die, sería dying, ok. And then, wait, let me see, tied. Tie sería tying. Yeah, tying, okay. And oh my goodness, I don't remember. Es que están los más comunes. Those are the ones. And I don't want to give you many because we are going to do some examples. Vamos a hacer un poquito de práctica después y por eso. Yeah, those are basically it. Solo esos me parecen igual. Well, anyways, let's go another ones. Vamos con la siguiente. And okay, bye. ¿Qué vamos a hacer ahorita? I'm going to send you a list of verbs. Okay, le voy a mandar una lista de verbos. Y ustedes van a elegir de esos verbos que le voy a enviar. Van a elegir 5. Okay. Wait. Give me 1 second. Vamos a elegir, uy, no, pero. Ok, no. Vamos a elegir más entonces, porque hay un montón. Ok, vamos a elegir, se lo voy a mandar en WhatsApp, ok. De esos verbos van usted a elegir 5, no, 10, maybe more. 10 of these, ok, pero se lo voy a mandar sin las reglas. Después se lo voy a mandar con las reglas para que lo hagan. Very, very good. Aunque ahí les da un poco de idea. Ok, vamos a elegir 5 of those verbs and write it down. Y escríbanlo en su cuaderno o en un mensaje, no lo van a escribir, solo escriban en su cuaderno. Please write it down. I'm sorry, ¿cuántos son? 5, please. Quiero ver si lo encuentro acá. Write it down, please. 5 of those. Cinco de esos. Elijan porque tienen para elegir. Hay un montón. Ya los vamos a hacer todos, no se preocupen. Para que tengamos variedad, porque siempre es importante tener verbo, ¿verdad? As you know, they are very, very important, okay? No lo vayan a enviar en el grupo, solo just do it, ok?
oraciones, ¿verdad, Miss? No, solo vamos a pasarlo con ING. Por ejemplo, aquí, ya lo voy a mostrar, aquí los tengo ya yo. Por ejemplo, yo tengo acá, no, no, oraciones todavía no, ahorita solo estamos con los verbos. Eso fue lo que les envié. Eat, ¿cuál sería el gerundio? Para it sería? Eating. Ajá, eso es lo que quiero que hagan. Que le agreguen el ING para que tengan variedad de verbos, porque casi no hemos repasado los verbos. La vez anterior, pues no les di muchos verbos. Así que ahora sí les voy a dar. Okay, ready? Ready. Okay, thank you, Miss. Okay. Teacher. Uh-huh. ¿Cuál sería para do? Ah, termina con O. Entonces, solo se le agrega... Solo, no, pero igual no tiene otra consonante antes. Solo se agrega la S o cómo. La S. ¿Y eso estábamos estudiando? ¿Y qué estamos estudiando? ¿Qué le vamos a agregar a esos verbos? ING. Yeah. ING, mister. Ya, yeah, entonces sería doing. Ajá, very good, ya ve. Es solo ING. Ya los tengo. Ready, mister? Y tenemos que pasarlos todos. No, todos, solo algunos, solo cinco. Les dije, puchica, Mr. Wilber, wow. Okay, let's start. Eat. ¿Ah? Si lo hicieron todo mejor, porque así tienen más verbos para las próximas oraciones. Entonces ahí es opcional. No, hay unos que creo que cambian completo, ¿verdad? Ajá, entonces yo básicamente, como les decía, la vez anterior que empezamos a estudiar este tema, yo no les di muchos verbos. Entonces ahora sí les estoy dando a escoger, si se dan cuenta. Aquí tienen para todas las reglas. Vamos a empezar, Mr. Giovanni. Eat. ¿Cuál sería el germ para eat? Eating. Ajá, eating. Xiomara Yamilet, speak. Speaking. Thank you, miss. Un segundo. Okay. Se me movió acá. Ajá, speaking. Thank you. Wilf, cook. Sería cooking. Ajá, cooking. Thank you. Let's see. Wilber, start. Wilber, Beltrán. Starting. Yeah, very good. Now, next one, Miss Stephanie Andrade, do? Doing. Yes, thank you.
Miss Rebeca, no sé si puede hablar Miss Rebeca. No. Mr. Luis, happening. Yeah, very good, mister. Let's see, next one. Italia, answer. Italia, okay, Karen. Ay, no sé cómo se dice answering. Este es un answering. La doble M no se menciona, solo sería la S, ¿ok, chicos? Next one sería Miss Flor Carolina, offered. Offering. Sorry, one more time. Offering. Offering, yes. Thank you. Mr. Ever? Listening. Yes, thank you. Miss Diana? Permítame un segundo, Miss Diana. Solo voy a mover acá. Ay, se mueven los verbos. Ay, como esto no está ahí. Vamos a borrar esto, ok, chicos. I'm sorry. Para que podamos seguir. Ok, Miss Diana, listen. Listen. Listening. Yes, very good. Next one, it would be Miss Carolina Tatiana, visit. Visiting. Yeah, very good. Visiting. Mr. Braulio, rain. ¿Cuál teacher? Rain. Raining. Yes. Pero aquí vamos a ver, ¿lleva doble N o no lleva doble N, everybody? What do you think? Sí, sí lleva. No. ¿Por qué? Porque no, estaba no una vocal a la par de la otra vocal. No lleva. Hay dos vocales juntas. Exactly, hay dos vocales juntas, por ende, no podemos duplicar esa N. Pareciera que sí, y de hecho hay una palabra que es de acerca del clima, de weather. Entonces, pero no, en este caso no se va a duplicar la N, ¿ok? Let's see, open. Open, what is the word? A volunteer now. Opening. Opening. Okay, y here again. Y aquí igual, ¿se duplica la N? No. No. Why no? Porque no es una vocal estresada, digamos. Ok, ¿y cómo sabemos que es una vocal estresada, mister? En la fuerza que lleva, como en español las drug, ¿cómo se llaman? Agudas, esdrújulas y todo eso. La yes. fuerza no la lleva en el... Yes, exactly. Sí, es cierto, mister. Muy bien hecho. La voz estresada, cuando escuchen, como escucharon en la explicación, vea que decía una vocal estresada. Significa en la donde va la mayor fuerza de voz. Y también en este caso, sí, como dice el mister, como opening,
o pening, entonces no es una voz fuerte, sino que va en bajada. Al momento de pronunciar se siente. Ok, so that's why ahí no vamos a repetirlo. Travel. Traveling. Traveling, very good. Next one. Wait. Giovanni, wait a second. Porque tengo que borrar esto. Can I erase them? Yeah. ¿Los demás? ¿Cuál no se ve? No lo veo. ¿No se mira el qué, mister? Porque ya terminaron. Ah, espérame. Ya terminaron los verbos de abajo, ¿verdad? Yes, mister. Ajá. Entonces, los de arriba no se ve. Es que los de arriba los tuve que borrar, mister. Ah. no sé si estos los terminaron de copiar. Entonces, el de arriba, quiero ver. Pero, ok. Vamos con los, sí. Vale, vamos con, no, vamos con estos ahora. Hope. ¿Cuál sería ahora aquí el gerund para Hope? Ahí vi, no, no me acuerdo quién fue que me salió por ahí que iba a participar. Hope. Uh-huh. Es que ahí dice verbo, se termina en, pero en doble E, ¿verdad? Nada más. Pero así solo termina en una E. Ajá, ajá. Y entonces, pero terminé en E. Hoping. 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 Ah, hoping. Hoping. Yes, no hoping, es hoping. Right? Right, writing. Reading. Writing. Writing, yes. Let's see, next one, three, make. Making. Okay, very good, come. Coming. Lose. Lose. Take. Taking. Taking. Leave? Leaving. Dance? Dancing. Dancing. Use? Using. Okay. Cycle? Cycling. 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 Questions so far until this moment? Preguntas hasta el momento. Mi amiga, me ha quedado claro cómo es eso de cuando se repiten las consonantes. Ah, ok. Creo que tiene que repetir. Ok, ¿cuándo tiene una vocal estresada? Pero déjame ver si tengo acá más ejemplos. Oh, sí, aquí está. Una vocal estresada, vaya. Por ejemplo, jog. Jog, la O, si le se escucha de manera más fuerte la O. ¿Por qué? Porque las consonantes que están a la par la hacen que suene fuerte. I mean, sorry, fuerte. Ok, jog, sit, sit, run, stop. Ok, admit. Y mira, de aquí, de hecho, en admit, si te fijas, tiene esa con negrita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la M y la T hacen estresada la vocal. Porque si se recuerdan, voy a volver a esa presentación, es una vocal, no consonante. La vocal tiene que estar estresada para que puedas duplicarlo. Voy a volver a poner acá. Vale, aquí está, miren, este es el orden. Por favor, todos presten atención. Primero tenemos consonante, consonante, stress vowel. Y después, otra consonante. ¿Ok? Entonces, recuerden, consonante, stress vowel en consonant. ¿Cómo sabemos que es estresada? Porque las consonantes que están a la par de ella hacen que esta vocal se vuelva más fuerte al momento de decirla.
Y de hecho en español es lo mismo, vea, que una vocal estresada suena más fuerte. ¿Qué tienen las reglas? Pero I don't want... ¡Ay! ¿Qué dice? Ok, aquí está. Vale, por ejemplo, aquí está. Jog, sit, run. Suena, estas vocales suenan más fuertes. Admit, admit. Mira, la A ni suena tanto porque de un solo se va a admit. Prefer, begin, ok. Hit, get, plan, forget. ¿Ok? Las letras que están a la par. Ahora bien, ¿cómo? Ustedes me podrán decir, pero mis, ¿cómo vamos a hacer para identificar eso? A medida vayan pasando el tiempo, vamos a aprender a identificar cuando una palabra suena más fuerte o una, ciertas letras suenan más fuerte en el idioma inglés. ¿Yes, Mr. Prowley? Teacher. Uh-huh. O sea que cuando tengo dos vocales juntas, no sé. No se puede duplicar, dijo, ¿verdad? No, never. Ajá. Never. No se solo puede. Cuando hay vocal y consonante. Sí. Ok. Vocal y consonante. Vocal, recuerde que cuando está la vocal, consonante y quiero decir, consonante, vocal y consonante, sí se puede. O sea, la vocal va en medio. Ok. Ah, ok. Ahí sí, puede duplicar la última consonante. Recuerda eso, la como, última, ok. Es como swimming. Swimming. Tiene swim. Swim. Swim sí. es el verbo normal, vea, pero para agregarle uh-huh. ing sería duplicar la m y agregarle ing. Vamos a ver por acá. Vamos por acá por... Take sería, dijimos. Taking. Ajá. Leave sería. Leaving. Dancing. Ajá. Use. Using. Mm-hmm. Cycle. Cycling. Ajá, eso ya lo habíamos hecho, solo me faltaba smile. Smile es smiling. Ajá. And what happened to you? Yes, mister. No, teacher. Okay. Perdón. ¿Sí las tenía good? Sí, y la regla de la Y siempre permanece y se agrega el ING, ¿verdad? Es la última regla. Yes, mister. Con la ING, con la Y. Okay. No, con la Y no tiene ninguna, solo se le agrega ING. Ok. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Vaya. La ING, pues no hay mucho que como diferente, se podría decir. And so, solo es con esta de la E, es lo único que eliminamos la E, esta que vamos a hacer ahorita, y la de duplicar la consonante. Vamos a ver, esa tie sería. Sí. Deep tie. ¿Cómo sería? Vamos a ver, ¿qué sucede con esta I y esta E? Me queda agregarle una Y. Sustituye por una Y. Exactly. Eso uh-huh. sería tying, ¿ok? Tying. What about lie? Lie. Very good. ¿Qué sucede? Igual, vea. Bye. Ahora con la siguiente. Ahí tenemos, como pueden ver, quieren hacerlo diferente, pero es lo mismo, vea, que dice que when the verb ends in E, add ing. Esta regla es la misma de las primeras que solo le agregamos ING. Agree sería. Agree, yes. Flee. Flee. Yes, fleeing. Very good.
preguntas al momento. En ese caso es la misma regla del principio, que solo le agregan ing. Con el sí, con esta doble e, it's not, it's no, y abajo vienen otras, pero. Let's see this ones. Tenemos fix. ¿Cuál sería? The gerund form. Fixing. Yeah. Try. Trying. Trying. ¿Cambia la Y o no? No, sí cambia, sí cambia. Cambia. ¿Más que le, cambia? Le. Vamos a ver. No cambia. Will, Mr. Will, focus. Try. No, cambia, ¿ok? Ni se duplica nada, vea. Let's see. Y de hecho, no sé si el viernes, ¿se acuerdan? Les envié una foto, vea, de lo que estuvimos hablando en la clase, me parece, o el viernes o jueves, que con las letras, vea, la W, la W, la X y la Y. No podemos duplicarla, ¿verdad? Cuando tenemos al final de un verbo. Stay, ¿cuál es the? Stay. Staying. Stay, enjoy. Enjoying. Bye. Voy. Bye. Pray. No, pray. Mm-hmm. Praying. Say? Saying. Mm-hmm. Saying. Reply. Replying. Yes. Very good. Replying. Try. Trying. Okay. Very good. Ahí ese lo repetimos, vea. Study? Studying. Very good. Let's see next one. Yes, Mr. Brownlee, do we have any questions? No, teacher, ninguna. Okay. Okay. Jog. Ahora vamos con lo que estábamos hablando acerca de cuando duplicas la... la última consonante, ¿vea? Y le agregas ing. Por ejemplo, clap, ahí pueden ver el ejemplo, es clapping. Jog sería. Jogging. Ya. Yeah. Sit. Sitting. Ajá. Run. Eso ya sé que ya las vieron algunas, pero. Uh-huh. Running. Ya. Yeah. Running. Running, recuerden duplicar la consonante, ¿verdad? Stop. Stopping. Admit. Admitting. Ok, ¿ahí se está bien así? No. ¿Qué falta ahí? Vamos a ver. La doble T. La doble consonante. Yes, double T. Y este, fíjense que es un error muy común. Admitting, solo la escriben con ing, más no agregan la otra T. Y acá, como les... Bueno, ahí gracias a Dios que les da, ¿verdad? Ahí la frase o la sílaba estresada, ¿ok? Que es meet. ¿Por qué? Porque suena más fuerte la I, ¿ve? Entonces deben de duplicar la T y agregarle ing. Prefer sería... Okay. Prefer. Ah, pero ¿qué va a suceder acá? A duplicar la R. Uh-huh. Preferring. Begin. Beginning. Ajá. Double N again. Hit. Hitting. Get. Getting. Very good. Uy.
Quiero ver. Ah, no, no me puedo mover. Question so far. Can I move? ¿Puedo mover ahí la paginita? No, pero creo que ya agregamos. Bueno, yo he ido notando. Ahí me puedo ir viendo. Ok. Ok, let me see. No sé, güey. Oh, teníamos ahí otros. Bueno, ahí ya vieron las reglas, ¿verdad? Porque aquí aparecían las reglas, pero no quería que la vieran. Hit. Hitting. Ajá, doble T, hitting. Get. Getting. Plan. Planning. Yes, double PN, right? Planning. And forget. Forgetting. Forgetting. Yes, very good. Forgetting. Doble T, vea, porque así, pues, igual getting le da la idea que pues debemos de agregarle, vea. Questions. Any questions or doubts so far? What is jog? Jogging. Trotando, uh-huh. Trotando, mister. And flee. And sorry? Ah, flee, ese sí, no sé. Give me one second. Sé algunos, but sometimes I don't know them. A veces sí, no me recuerdo. Tal vez los he visto, pero no me acuerdo. Ah, es huir. Thank you, miss. No problem. Any other question? Okay, now let's go with the sentences. And in the sentences, you already told me this, yo sé que ustedes me lo mencionaron, it's subject, then we have the verb to be, and then we have the base form of the verb, right? Let's see. I'm going to ask some sentences to you. Quiero que ustedes me den un ejemplo, por lo menos, algunos de ustedes, ¿verdad? No todos, porque después me van a dar en los otros tiempos, en los otros estructuras. Can you help me, please? Will. Ajá, Mr. Will, tell me one sentence. Right now, about right now. Recuerda de ahorita. De ahorita, pero usando teaching. No, otro verb, otro verbo, ya que tiene, hoy sí tiene para elegir. Ajá, quiero ver. The show is beginning. The show is beginning. Oh, very good, mister. Thank you. Let's go, please. Miss Yomara, tell me one sentence. Eighteen. Pero que la recuerden una oración. I am 18. Pero esa es la misma que está acá, Miss. Pero tiene que ser otra. Quiero que usted me haga una. I am eating. Oh, no problem. Is very good. Thank you. Yo pensé que me estaba diciendo teaching. Let's see next one. Mr. Braulio, tell me one. Mr. Braulio, where are you? ¿Dónde? Una oración, Mr. Brad. Es que me perdí. Bro. Se durmió. Enciende la cámara.
No. Ok, tell me one sentence. Quiero que me diga una oración en afirmativo utilizando el presente progresivo, mister. Una oración en afirmativo progresivo. Ajá. I am. Ajá. Playing. Yeah. Soccer. I am playing soccer. In Sunday. In where? En día domingo, ¿cómo sería? Ah, on Sunday. Sunday. Uh-huh. Okay, very good. Thank you. Miss Stephanie. Okay, on Sunday. Miss Stephanie Andrade. Tell me one sentence, affirmative, please. Una oración. Sí, tratemos de no ver el cuaderno porque ya lo hemos practicado muchísimas veces. Ajá, tratemos de no verlo, please, please. Yo no lo vi, teacher. Ok, good. Por eso los estoy viendo ahorita. Quiero ver si no ven el cuaderno. Traten de no hacerlo. Ya eso lo hemos visto muchas veces. Llevamos como 10 clases. No, broma. No, pero sí llevamos bastantes clases. Ajá. Ajá. She's. Ah, ok. She's eating. Okay, very good, Miss. Thank you. Okay, let's see next one. Mr. Ever, tell me one sentence. Y lo estoy esperando. I'm sorry, one more. Resting. I am? Resting. Ah, yes, I can see that you're resting, Mr. Very good, thank you. Mr. Luis, tell me one, please. I am cooking cookies. Okay, for real, I want cookies. Se cocina galletas, don Luis. Ah, sí, y mire, Mr. Braulio también. Ahí se despierta. Sí, cabrón, es que no, pues cuando dijo galletas, ya, yeah, me too. Ok, vamos a continuar. Recuerden que en los afirmativos siempre utilizamos sujeto, verbo to be, después el ing, y si ustedes desean, vamos a agregar el now. ¿Qué otras palabritas podíamos agregar? ¿Se acuerdan? Esas las estuvimos viendo la semana pasada. Uh-huh. Now. Right now. Ajá, right now. ¿Y qué otra? Today. Today. Ajá. At the moment. ¿Y qué más? Ahí está el now, ¿verdad? Sí, solo eso. Solo esta sería. Thank you. Very good. Let's move on. Vamos a continuar. And now we are going with the negative form. Negative form, remember that we have the subject, the verb to be, el not, and then we have the ing verb, and then now, at the moment, in the future, right now, right? Miss Diana, can you tell me one sentence in negative, please? I am not drinking water, no. Okay, very good. Thank you. Miss Karen, can you tell me one, please? Negative? She is not traveling today. Ah, okay, very good. Thank you. Let's see, Mr. Wilbert Beltran, tell me. Negative, Mr. Wilbert Beltran. Mr. Wilbert Beltran está ahí. Let's see, Miss Flor Carolina, tell me one sentence in negative, please, Miss. They are not running at home. They are not running? One more time? Yeah, okay. To the job. Yeah, very good. Let's see. Vamos a ver quién. Mr. Will, tell me one negative. They aren't playing soccer. They aren't playing soccer. Oh, very good. Thank you. Yeah, manejando, Miss. Ah, okay, mister. Ahorita sí puede hablar ya. ¿O no? Sí, ya. Okay,
Vaya, estamos viendo, quiero que me diga una oración en negativo del el present progressive, Mr. Please. Una negativo. Sí, ver el cuaderno, Mr. Just create it. I know you can create many things. Yo sé que ustedes pueden crearlas. I know you are capable of that. Mr. Mientras piensa, Mr. Wilber Beltran, tell me, Mr. Giovanni. He isn't dancing bachata. Ah, okay, very good. Thank you. Amazing. Let's go. Mr. Wilber Beltran, are you ready? Oye, sí, no sé qué le pasó a la señora. Okay, tell me. ¿De qué era, me dijo? Negativa del present progressive. Negativa. Negative, negative. Tell me, mister. Ahí está, mire. I am not teaching now. Ese es un ejemplo. Very good example, by the way. I am not. I am not running now. I am not running now. Very good, mister. Thank you. Okay, vamos a continuar en questions, right? Questions. Remember that we have this verb to be, the subject, the verb with ing, and the answers, right? That it was yes, he is, or no, he isn't, or maybe yes, I am, or no, I am not, right? I don't know if I have something more. Wait. Oh, no. Okay. Now, for this, I'm going to start doing questions. Para este de la pregunta, yo voy a empezar a hacer la pregunta y después vamos a hacer como una tipo cadenita. Ya lo hemos hecho anteriormente para que todos practiquemos preguntas y también practiquemos respuestas. Así, miren. Voy a empezar. Yo le voy a hacer una pregunta a Miss Xiomara. Miss Xiomara, are you driving? Are you driving? I am not. Yes, very good. Okay, Miss Omar, usted le va a hacer una pregunta a Mr. Giovanni. Are you drinking coffee? Oh, very good. Mr. Giovanni. I am. Oh, very good. Okay, Mr. Continue. Usted le va a hacer una pregunta a Mr. Will, please. ¿A quién, Miss? No, Mr. Okay. Will. Ah, Mr. Will. Ajá. Are you ready? No. Remember, ING? Are you speaking English? Oh, very good question. That was good. Uh-huh. Mr. Will. Hola, hola. Mr. Will, are you speaking English? ¿Cómo? Are you speaking English? yes, I speak in English more or less. Ah, very good. Wow, mírenlo. Very good. Thank you, Mr. Will. Okay, Mr. Will, do a question to Mr. Braulio. Please. Braulio, yeah. ¿Dónde está? Es que quito la cámara. Ah, okay. Braulio, do you drink coffee? Do you drink coffee? Present progressive. No. Ah, presente. Are you drinking a coffee? Thank you. Es que me confundo. No, I don't. No, I don't. No. Ya confundiste a Braulio también. Yes. Necesito un café para responder. No. Mister, yes I am or no I am not. Ahorita le doy la respuesta. No, lo confundió a Mr. Braulio. Le preguntó al Mister, are you
Drinking coffee, le dijo el mister. Uy, uy. La respuesta sería, yes, I am, o no, I am not, ¿ok? No, I am not. Ah, very good. Ok, Mr. Braulio. Now do a question to Miss Carolina Tatiana. Yo le hago la pregunta a ella. Yes, please. Are you? Are you working in the night? No, I am not. Okay. Let's see, Miss Carolina Tatiana. Do a question to Miss Diana. Are you driving motorcycles? Very good. No, ay, no me recuerdo. No, I am not. No, I am not. Ok, ahora Miss, usted va a hacer una pregunta a Mr. Wait. Mr. Ever. Are you cooking today? Ah, very good. Ya va Mr. Wilber Beltrán. ¿Me puede repetir, por favor? Ok. Are you cooking today? No, I'm not. Very good. Yes, Mr. Ever. Now, do a question to Mr. Wilber Beltrán, please. Wilber, are you watching TV? Oh, I am not watching. Very good. Let's see now, Mr. Wilber Beltrán, do a question to Miss Flor Carolina. Flor Carolina. Mm-hmm. Flor, are you are you take a shower? Are you take a shower? Are you sure? Esta hora no se baña. Yeah, yeah. Bien, depende. Pero está bien la pregunta. ¿Está la pregunta bien? No. Ay, ¿cómo sería, pues? Are you? Are you taking a shower? Very good, very good. Okay, Flor Carolina. Tal vez Flor se bañó un día antes, no sabemos. Ajá. Tal vez bien San Miguel también. Viaje calor. Ajá. No, ya no vive aquí. Oigan a Popa. Yes, yes, miss. Yes, I do, yes, I am. No, yes, I am. Es que ya me lo confundieron, Omagune. Vaya, como estamos utilizando, mire, ya les explicaba un poco de que si utilizamos, permítame, vamos a volver acá. Si utilizamos el are o el am o el is, quiere decir que eso vamos a utilizar para responder. En este caso, como estoy preguntando entre dos personas, are you drinking coffee? Ah, sí, yo voy a hacerlo. Oh, no, no, yo no. Aquí está, ¿vea? Entonces, en este caso, si utilizamos esto, quiere decir que vamos a contestar con el am, con el is, o con el am, is, o are. De lo contrario, si nos preguntan con el do, quiere decir que vamos a responder con el do. Okay, o con el does, si nos pregunta con el does, ¿verdad? En este caso, como estamos practicando, es el presente progresivo. Vamos a responder, yes, I am, o no, I am not. Entonces, Miss Flor Carolina, what is the answer, miss? Yes, I am. Ah, so yes, are you taking a shower? Ay, no, miss, mucho calor, mucho frío, le quiero decir. Too cold, too cold. Miss Flor Carolina, do a question to Miss Karen, please.
Karen, are you studying now? Yes, I am. Oh, very good. Let's see, Miss Karen. Can you do a question to Mr. Luis? Okay. Mr. Luis, are you writing in the notebook? No, I am not. Okay. Mr. Luis, do a question. Miss Idalia, ¿estás ahí, Miss, o no? No sé si está por ahí porque no veo en la cama. Okay, no. So, Mr. Luis, can you do a question to me? Do a question to me. Are you dating with someone? I am dating. Yes, I am. Yes, I am. Okay, thank you, Mr. Very good. Now, let's go with the next question. What happened? Why are you laughing? Okay. A usted no le han hecho preguntas, teacher. Sí, ya me la acaba de hacer Mr. Luis. ¿Qué le preguntó? Estaba dormido este Braulio. Sí, ya lo vi. No, no le escuché, no le puse atención. Ay, Mr. I am dating with somebody. Yes, I am, le dije. Are you dating somebody? Sí, pero no se llama Antonio, no sé por qué se me sale el Antonio. No lleva ninguno de esos nombres. Luis Antonio. ¿Sí? No. No, for real. Oh, no. Como los nombres son parecidos. No, nothing, nothing. Nothing se parece al nombre de Antonio. Yeah, no. I don't know what is happening. ¿Huh? Yeah, it's iconic. No, but Mr. Giovanni, porque como se llama Giovanni Antonio, so that's why. Y usted también, Mr. Braulio, parece que tiene Antonio, ¿verdad, Mr. o no? No, Enrique. I'm sorry, I'm sorry. Okay, let's do this practice time. What are you going to do? As last week we did, okay, como la semana pasada hicimos. What are we going to do? We are going to go around the house, okay, bye. ¿Qué vamos a hacer? Pero nos necesito Miss Xiomara, Miss Karen, no sé si pueden encender las cámaras, Mr. Wilber Beltrán también, Miss Carolina Tatiana, no sé si la pueden encender, por favor, I need it para la actividad, lo necesito para la actividad. Miss Xiomara, ay, qué cute su baby, Miss Karen, so cute. Thank you. Yeah, very, very good. Okay, what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? So, como pueden ver, vemos a todos, ¿verdad? Entonces, yo lo había puesto que íbamos a ver alrededor de nuestra casa, pero no. Vamos a ver a nuestros compañeros ahorita mismo. Todos están haciendo algo diferente. Okay, todos, as you can see. Vamos a escribir tres oraciones. Pueden ser negativas o positivas. Okay, así, miren, yo le voy a dar mi ejemplo primero. Así. For example, voy a hacer la de Karen. Karen is carrying the baby. Está cargando el bebé. Bueno, ya no, pero sí lo estaba haciendo. Karen is writing. Y Karen is not sleeping. Ok, quiero que pueden ser dos oraciones negativas y una positiva, o pueden ser dos oraciones positivas y una negativa, pero tiene que ir una negativa o una positiva, ok, pero tres oraciones, ok. De acerca de su compañero, pero please no se queden solo viendo porque algunos solo están así y no van a saber qué escribir. Tienen que ser de diferentes compañeros, por favor. Así como lo acabo de hacer yo, ¿verdad? Por ejemplo, yo hice de Karen. Ustedes pueden, no sé, hacer de Ever, de Flor Carolina. Solo Flor Carolina, que ya, la cabecita, solo la cabeza. No sé cómo van a hacer ahí con mis flores. So, write the sentence. Que no sabemos qué están haciendo, teacher. Pero ahí se mira, ahorita yo puedo verlos a todos. ¿No los ve usted, mister? Ajá, pero no sé si están tomando café, agua o qué. No, pues lo que mire usted ahorita que estén haciendo eso, ponga. They are breathing. Ajá, exactly. Very good. They're right. Oh, reading. Yeah, they are. Escríbanla y eso sí las vamos a mandar al grupo. Please, please, ok.
Escriban el nombre de quien también hicieron en las oraciones, please, please. Okay. Why you're like this? You don't move. They are, mister. They are. You have to move. Very good, Mr. Luis. Thank you. Solo coffee. De ahí lo demás es perfect. She write its class of English. ¿Está correcto con el presente progresivo, mister? Writing. Exactly. She is writing. La primera sí, ¿verdad, teacher? Solo le falta el R. They are listening. Ah, okay. Mm-hmm. Very good, Miss. Y una negativa. Yes, please. Corríjalas, please, please. Very good, Miss. Very good, Miss Carolina, too. Thank you. Thank you. Very good sentence. Let's see. Teacher. Yeah. Writing is with double T or with only one T? Okay, no. Writing, como termina con, write, termina con E. Entonces ahí aplica la otra regla, mister, que se elimina la E y agregamos ING. No, okay. Es posible. Okay. Mm-hmm. Okay. Is really? Oh, yes, I can see it right now. Te acabo de ver. Vaya, sí, porque ustedes dirán, pero puedo eliminar la E y agregarle doble T, pero no, ¿ok? Solo podemos aplicarle una sola regla de las cuatro reglas que les aparecen ahí. Miss Andrade, Eliseo thinks writing. ¿Cómo queremos decir ahí?
Paola. ¿Cómo sería? No, Miss Andrade. No, Miss Andrade. Es que yo pensaba que, o sea, quiere escribir. Es como que él piensa que escribir, quizás no agregué lo él. Ah, sí. Él está pensando en escribir, me imagino que quisiste poner. ¿Quisiste poner? Algo así. Ok, entonces puedes poner is thinking in writing. Así, ya te lo voy a mandar acá. Eliseo is thinking in writing. Puedes escribir todos ing, pero así. Hay que ser dividido. Teacher is smiling in class. Y la de otra sí está bien. Braulio is not sleeping. Ahí solo cambia la otra, la de teacher. Y Miss Caris. Very good, Miss Karen. Very good, very good. Está bien, teacher, así. Okay, I am not drinking coffee in the class. Yes, very good, pero te falta cambiar la de she writes its class of English. Who is missing? Me falta Miss Diana. Me falta Miss... Ya se las envié, Miss. Really? Sí. Wait. Ah, ok. Me salté una, ya vi. No sé por qué me saltaron esas. Miss, thank you. Very good, Miss. Thank you. La de Giovanni también me la salté. Mr... Yes, very good, Mr. Giovanni. Thank you. Okay, everybody finish, I guess. Mr. Wilber is the only one in Miss Idalia. Mr. Wilber, are you going to send in? ¿La vas a enviar, Mr. Wilber? Wilber? Wilber, Wilber, yo. Yes, you. Sí, pero... Okay, bye. Mientras termine el Mr., puede volver a pasar a asistencia. Por favor, digan presente. Braulio Enrique. Presente. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Flor Carolina. Miss Flor. Presente. ¿Quién está durmiendo? Que se escucha un ranking. No problem, thank you. Karen Jasmine. Presente. No, teacher, es que tengo sueño, eso fue. Oh, yo no tomé café, no, pero estoy despierto. Ok, Lorena. A little bit tired, I understand. A little bit tired. Liz. Y tuvimos una actividad en el trabajo. Ay, I'm sorry, mister. Pero ya casi, mister, ya casi, ya merito. You go to sleep, ya merito, ok? Let's go. Lorena y Dalia. Presente, Miss. Luis Alonso. Presente. Metsi Sofía. Bien, Miss Metsi, ya creo que se salió, ¿verdad? Sí, se salió, Miss Metsi. Let's go. Miss Rebeca del Carmen. Y Rebeca también se salió. Ok, Stephanie Arias, Stephanie Yesenia. Stephanie Yesenia, Stephanie Andrade. Está con sueño. Sí, la mía. Está durmiendo sentada. Sí. Presente. La mía, ¿qué le pasó, Miss? Wilber Enrique. A saber que estaba viendo bien, concentradita está. Wilber Enrique. Presente. Wilfred Eliseo. Presente. Xiomara Yamilet. Mi Xiomara. También se salió. Sí. Y Giovanni Antonio. Presente. Thank you, mister. Quizás sí tuvo problemas la Miss porque se salió. No sé si vieron algo. I'm sorry. Ok, sí, se le fue la señal a la Miss.
Ok, let's go and continue. Vamos a continuar. Ok, and now we already did this one. Now we are going to go to the, oh, true or false. We are going to have a little bit of practice. One more practice. The canny and the cell phone. I'm sorry. Ah, no, si se saca. Okay, you have to tell me if they are true or false. Me tienen que decir si están bien escritas o no. Okay, true, verdadero o false, que están malas, ¿verdad? Let's go with Mr. Bueno, todos ahí los que quieran van a hacerlo mejor. Vamos a ver, first one. She's dancing, ¿es true or false? Huh, quick. False. They are dancing. True or false? True. He's riding the bike. False. Okay. This one. He's watching. False. He. She's singing. True. Their boys are playing basketball. True. No, false. False. Ay, se pasó. The cat's sleeping. True. Oh, my goodness, se pasó la otra. We are riding horses. True. Ay, ¿por qué será true? No. This game is not correct. Sí, caballos, ¿eh? Sí, eran caballitos. Okay, so we have, vamos a ver la de los caballitos, porque me salió mala. ¿A dónde están los caballitos? Eran burros, quizás. Y no aparece aquí. Miss. No, they were horses, pero no aparece ahí si eran este caballo. Oh my goodness, mister. Okay, now let's go to the manual, okay? And now in the manual here, as you can see, I don't remember if we did this. No sé si ya leímos esa conversación. Yes or no? Can you remember to me, please? No, not yet. Okay, no? Okay, now, first of all, I have a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. Do you know what events are taking place at your workplace these days? What events? Uh-huh. Do you know what events are taking place at your workplace these days? ¿Actividades van a suceder en este próximamente en su trabajo? Do you know? Maybe Christmas celebration. Ah. Aguinaldo. Ah. Okay. How did? ¿Ah? Auditoría, no, creo que es audit, no sé. Ah, no, auditoría sería... No, nosotros no celebramos cuando llegan ahí. Inventory. Inventory. Pero más el recorte de personal también viene ahí. Oh my goodness, don't say it. Wait, auditoría no se dice audit, se dice diferente, pero I don't really remember, wait. In inventario, teacher, inventory. Inventory, yeah. Auditoría. I don't remember how to say it. Es que tiene diferentes, auditing, eso sí. Auditing. Give me one second. Solo quiero corroborar esa palabra, auditing. Okay, auditing, okay, what else? Another event that are happening besides celebrations that you mentioned? Mm-hmm. My birthday. Oh, nice.
Okay, so but at your workplace, mister, pero en el trabajo más que todo. Bueno, you mentioned también. Some también en el trabajo lo va a celebrar. Okay. Now let's see. Mrs. Stephanie Andrade, usted me va a ayudar ya que lo vi gay que encendió el micrófono. Usted me va a ayudar junto con please. Mr. Braulio. You are going to read the conversation. Van a leer la conversación que está por ahí. And este, Miss, usted va a ser Rose y Mary va a ser Mr. Braulio, ¿ok? Ok. Ok, one, two, three. Go, go, go. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? Okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Yes, very good. Thank you. Okay, so as you can see in these conversations, they are talking about some activities. Como ustedes pueden ver, están hablando de ciertas actividades que creo que para ustedes también son importantes. Dice que, what are some activities you are doing this week? Le dice, ¿cuáles son algunas de las actividades que tú vas a hacer esta semana? And he says, I am signing some payrolls. ¿Saben qué son los payrolls? Es la paga, la mensualidad, lo que les pagan cada mes, se dice payrolls, ¿ok? Pero es como la planilla que le llamamos nosotros, miren. So payrolls on Tuesday, dicen. Ese es un evento, miren. Muy importante. Yeah, almost, right? Payrolls are signing in your job. Talking to colleagues, hablar con los colegas o los compañeros, ¿verdad? Checking reports y analyzing the advances, okay? Y también analizar los avances, right? Now, here I have two questions. This will be the last activity, I guess. What are some activities Mary is doing this week? De acuerdo con la lectura, ¿cuáles son dos actividades? Bueno, algunas de las actividades que Mary va a hacer. Mm-hmm. Any list the advance? I'm sorry? Analyzing the advance. Okay. Yeah, very good. Analyzing the advances. Uh-huh. What else? Advances. ¿Qué más va a ser? Checking. She is checking. Reports. Ah, the reports. Very good. Uy, me equivoqué aquí. The report. Y de ahí dice lo siguiente. Are you doing some activities? Describe about which ones. Ah, ustedes van a hacer algunas de las actividades que están aquí, de las que menciona. Signing payroll, sending emails, talking to colleagues, checking reports. Yes. And which ones, Miss Andrade? ¿Cuál va a ser de todas esas usted? Vamos a ver. Talking. Ajá. Talking to colleagues, ok. Uh-huh. Check email. Ajá. Something else. Checking reports. Ajá. Uh-huh. Okay. But ahí escuché por ahí alguien que iba a decir algo, pero I'm sorry, los interrumpí.
What about, ¿alguien más va a hacer algo similar a esta conversación? Like, similar or no? Payrolls. Ah, payrolls. Okay. You, mister? You sign payrolls? Check the payroll. Ah, you have to check. I have to check. Okay, so you're checking. It will be, you are going to check the payrolls. Okay, that's important, yes. Right? Very good. And yeah. I think, yeah, we are going to leave it there. Vamos a dejarlo por ahí, okay? Just a friendly reminder, un poquito de recordatorio. La plataforma, recuerden que para este viernes tenemos que haber llegado hasta la sección número 3, okay? La sección 4 sería, right? Yes, 4. Ahora empezamos el 4, ¿verdad? Sí, lo que sucede es, chicos, es que como se recuerden que tuvimos un poco de atraso por el 16. Entonces, mañana terminamos la 3 y iniciamos la 4. Pero como si se dieron cuenta, pues los temas son similares, entonces pueden ir avanzando. Porque la sección número 4 es para el viernes y tienen que hacer la sección 4 y el examen final. Entonces, por favor, vayan avanzando. Porque ya quizás el sábado voy a chequear porque en sí el módulo termina el día martes, ¿ok? Antes terminaba el lunes, pero va a terminar el día martes, ¿ok? También ahora le toca quedarse a... Le tocaba a Miss Stephanie Arias. Ah, pues a Mr. Wilber Bertrán, porque Miss Stephanie Andrade, verá que ya se quedó mi. Ok, so Wilber Bertrán, le toca a usted. ¿Cuándo? Ahora, mister. Today. ¿Qué carita? Sí, qué carita, mister. ¿Por qué, mister? No quiere ahora. Pero lo que pasa es que hoy le tocaba a Miss Stephanie. Ya, como no. Sí, ok. Ah, ¿y cómo le hace? Que no quiere. Que los niños quieren dormir. Ah, los niños quieren dormir ya, ok. Entonces, por favor, trabajen la plataforma para que el día viernes pues ya tengan todo o para el sábado más tardar, por favor, ok, porque tengo que chequear para mandar sus notas. Y sí, se me ha olvidado preguntar sobre los diplomas, porque yo sé que sí les tenían que haber enviado diploma, entonces, so... I'm going to ask tomorrow, hopefully me acuerde, ojalá que mañana me recuerde y yo les aviso, porque yo sé que sí les tienen que dar, pero I don't know, I'm not sure, no estoy segura. Nos tienen que dar como teacher del primer módulo. Sí, sí, ajá, yeah, supposedly, yeah. Sí, pero solo déjenme chequear mañana. Ajá. Mañana porque voy a mí no me han dado. Sí, a nadie del grupo le han dado. Que nadie le han dado. Sí, pero voy a chequear mañana porque eso según pues lo que yo sabía, sí. ¿Ok? ¿Any questions? ¿Y el diploma va cada cuánto? Cada módulo. El diploma. Ah, cada módulo. Sí, cada módulo. Pero por eso déjeme chequear con el mister porque con el coordinador, ¿verdad? Voy a preguntarle a él porque no sé si es que quizás al final de todos los módulos del básico es que se los van a dar. Ajá, so I'm not sure, no estoy segura con eso, que son cinco módulos, ¿verdad? Del básico. Entonces, ajá. ¿Sí? Yes, Miss Metzi, ya pasé asistencia. Metzi, Sofía. Presente. Ya no se vale. Ya no se vale. Se vale. Camino para mi casa. Ah, okay, Miss. Okay. It's okay, it's okay. Yeah. Okay, so let's stay here. Nos vamos a quedar por ahí y vamos a continuar el día de mañana. Thank you everybody for coming to today. Okay, class. Gracias a todos por venir a la clase de ahora. Go and rest and I'll see you tomorrow. Los veo mañana. Bye bye everybody. Take care. Good night. Bye bye. Bye bye. Good night.
Adiós. Ok. Mister, tell me, do you have any questions right now so far? Ah, sí, yo me tengo que quedar. Sí, Mister, dígame. ¿Tiene alguna duda acerca de algún tema que quiera clarificar? Dígame, le ayudo con gusto ahorita. Pues que me acuerdo ahorita, no. Más que todo, sinceramente. Ajá. Con la plataforma. Estoy frita y no he hecho nada. Sí, sí, estaba viendo ahorita. Y de hecho, la vez pasada me acuerdo que a último momento la hizo, ¿verdad? Sí, creo que no me la hice. No conto, creo. ¿No qué? Nada. Dígame, no contó, si cuenta, si es lo único que le califico. Permítame, voy a ver ahorita cómo vamos. Wilber. No, sin hecho nada, así que no podía entrar. Bueno, realmente no. ¿Por qué no podía entrar? No sé cómo es el volado. Vaya, mister, es que, ¿cómo va a ingresar? Va a poner su correo, ¿ok? Si quiere ahorita lo... Ajá. Ajá. Espero que haya algún link o algo para ingresar ahí. Ah, sí, ahorita se lo voy a mandar, permítame. Ahorita se lo voy a mandar acá en Zoom. Va, dele clic a ese link, aunque creo que hay otro más directo. ¿Le doy clic a ese? Sí, dele clic a ese. Ah, aquí está, ve, este. Vaya. Entonces ahí... ¿Qué le sale? Iniciar sesión. Ajá. Y que ponga su correo, ¿verdad? Entonces ponga ahí. Iniciar sesión. Ajá, pero ponga su correo y la contraseña es 1234. A ver. Vaya, me dice hello, principiante módulo 2. Ajá. De ahí me sale principiante módulo 1. Ajá. No, principiante módulo 2, vamos ahorita. Finalizado 22 de septiembre. Ver curso archivo. Ajá, sí, que me los archivaron, pero mañana los voy a activar. Ajá, dele clic ahí. Vale. Vale, ahí ya veo que le aparece sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, ¿verdad? Ajá. Vale, dele sección 1. Ahí le aparece. Uno. Le toco ahí. Ajá, dele clic ahí. Vale. Me sale videoconferencia. Ajá, ahí está la clase de nosotros, ¿verdad? Pero si te vas al siguiente, dale el siguiente, te sale una pregunta. Tarea 1. Ajá. Y ahí va a empezar a darle clic. I taking a shower, I take a shower, I takes a shower. ¿Cuál es la correcta? La primera, taking. What? Mire la oración. La sería la de ella. La A, B o C. La B. La B. Vamos con la siguiente. My boss. Estamos hablando de alguien, entonces. La tercera sería. Ok, let's see. Espérame, ya te digo si está bien. La tercera, sí, very good. Seguí. My cool, ¿qué es eso? Co-works. Like co-workers, creo que dice. Espérame un segundo. Que se me... My co-workers es compañeros de trabajo, mister. Entonces sería meeting la... No, la primera no existe. La C. Yes, very good, la C. The secretary usually... Ahí sí sería la A. Ok.
It's a we never, etc. La A. No, la A no, no existe. La B entonces. La B no, tampoco. We never. We never work on the Ah, okay. Voy a tener. Ahora envía. No me dice. No. No me dice cuánto me da. Sí, sí dice. No dijo nada, ¿verdad? Va de ahí el siguiente, igual aparece la clase, pero tú te vas a ir a donde dice tarea 2. Y ahí vas a empezar ahí a seleccionar igual. Pero que me la tira, bueno, pero me tengo que salir y de ahí ir a sección 2, ¿no? No, ahí tenés que hacer cinco secciones de preguntas ahí acá. Ya me di. ¿Ya se fijó? Take a shower. Ajá. Every mood, every day, two times a year. Yeah. Yo tomo un baño every day. Lo hice cada minuto y el otro hice dos veces por año. Sí, va. Yeah. My parents have a party. Estás en la dos, ¿verdad? Sí, tarea dos. Sí, tarea dos, sí. ¿Y qué es eso? My partners. De mis padres. Padre significa partners. Ah, no, no, no es mis mis partners, es my partners. Mis, sí, mis padres serían. Every, cada mes, every, la sería. No. No. La última es. ¿Qué es? Monthly, mensualmente. My boss escribe reportes. Sí, va. My bosses, mi jefe, writes reports. Lee. Ajá. Lee. ¿Qué tú crees que? Every day. Every, today. No, eso no existe. Eso no existe. Ya sería la B, daily. Daily, yes. I have meeting week, 8 weeks, week old. Weeks, no. La siguiente dice, number 4, I have a meeting weekly, weeks, each weeks. La C. No existe la C. No. No. Ay, me acordé. La C. Yes. Y porque me dice que es otra, pues si bien sabe, y bien sabe la respuesta, fíjese, mister. Dice, people work with la C sería yearly. ¿Cuál es? La de yearly. Ajá. Yes, very good. Ah, quizás por eso no se me guardó, porque no le di a enviar a la otra, o si le di. Deben enviar. Vaya, me salió 20 de 20. Ah, pues está bien. Venía aquí, la otra no me salió. Qué raro. Pero si le doy. Pero espéreme, ya le voy a decir si le aparece o no acá. Hay que haber resuelto. Un segundo. Le digo si le aparece la sección 1. Bueno, iniciado. Sí, ya le aparece, pero solo le aparece los últimos 20 puntos, los otros no.
No le aparecen los de la sección 1, mister. Te va a tener que volverlo a hacer. Me va a disculparme. Vamos a ver. No, mister, that's okay, pero that's okay que lo haga, porque sí, pues sí, si puede ir avanzando, mister, that's good, porque recuerde que... Se me puso en español, ve. No hay problema, mister, porque si es así, pues ni modo, si lo anda, no hay problema. Mi jefe, correo, envía, mis compañeros, tener, tiene. Tiene, mi compañero del trabajo tiene reuniones los días. Uh-huh. El secretario usualmente llega tarde al trabajo. Llega. Nunca no, trabaja los fines de semana. Oh, me equivoqué. Ay, I'm sorry, mister. Piénsalo bien, no lo haga así. Él me sale mala que decimos con usted. ¿Qué sale mala? Por ejemplo, no la de que decía we never, que era work. Ah, work, ya le puse work. Ajá, como, we work. Como... Eso, ¿verdad? Y la de, ajá. Uh-huh. Sí, me imaginé. ¿Cuál otra, mister? Dígame. Pues, vaya, me sale 10 de 10. 10 de 10. 20 de 20, sí, that's good. Ahí sí está bien. You're good. Va. Ya estuvo. Terminó la primera, pero le falta, mister, ahí. No solo son estas, recuerde. Son cinco secciones. De la primera tarea son cinco secciones, mister. De la primera, solo de la primera. Y recuerde que ya vamos a terminar la cuarta. Así que trate de avanzar lo más que pueda ahorita, please. ¿Ok? Vaya. Sí. So, nos vamos a quedar acá, mister. Cualquier duda, siempre ahí estamos pendientes, ¿ok? Y me puede escribir en WhatsApp, no tenga pena. Y alguna duda, siempre escríbala, ¿ok? Dígame. Y después de este módulo, vamos a seguir con otro. Con otro, con el módulo 3, sí. Ya va avanzando, ya no vamos a ver el simple present, sino que yo creo que vamos ya a ver el pasado, me parece, sí. Así que hay que ponernos las pilas. Claro, siempre va a estar usted la misma. Sí, siempre voy a estar. Usted ya se inscribió, y al final se inscribió, ni me dijo nada si se había inscrito. No. ¿No se va a inscribir ya? Bien. Ah, pues entonces, pero tiene que mandar el nombre. ¿Y en cuál es que no va a estar usted ya? No sé todavía. Es que lo que pasa es que cuando cambien de, ¿cómo se llama? De nivel, de, no nivel, mod, no. Quiero ver, curso, porque hay curso básico, intermedio y avanzado. Entonces, en el intermedio, es que no sé si yo voy a seguir, pero I think so, yes, porque yo me acuerdo que el mister me dijo que sí, que iba, si es posible, terminaba con ustedes, pero nadie se va a meter ya, a ver si no. No, si tienen que entrar, yo sé que les van a gustar las clases de los demás teachers, todos somos así, so you got this. Sí. Sí. Thank you. Well, we are going to stay here, mister. Vamos a quedar acá. Cualquier duda, mister, de la plataforma, escríbame, no tenga pena, ¿ok? Y ahí estamos para ayudarle. Igual le mandé el link ahí en WhatsApp, se lo envía a usted, por si se me quiere preguntar después, ahí estamos, ¿ok? Ok. Bye. Nos vamos a quedar acá. Good night. Bye-bye. See you tomorrow. Lo veo mañana. Bye-bye. Take care. Good night.